nombre es Carlos Manuel Jiménez Fred. He tenido el privilegio de haber asumido esta propiedad hace 14 años, en 1998, un febrero. Al principio fue impactante ver esta estructura aquí, en el medio de la nada. Había oído hablar de esta propiedad desde hace mucho tiempo antes, porque conocí al señor Harold Eugene Peacock Warden en unos asuntos con otro caballero que él tenía negocios, y supe de la construcción, aunque la vine a visitar en sus etapas constructivas, nunca me involucré más allá de hasta el año del 98. La entrevista va a ser a don Rolando Barahona-Sotela, arquitecto, que diseñó este lugar hace muchos años, creo que fue en el año 83. Él es un arquitecto conocido internacionalmente, y como ahora siempre es un orgullo que alguien traspase las fronteras de un país y haga influencia, más que todo arquitectónica, en otros países, en otros individuos. El propósito de esta entrevista es de averiguar qué lo motivó a hacer este diseño, qué fue lo que lo ayudó a hacer esto una realidad. Entonces, buenas tardes, don Rolando. ¿Qué tal? Ya. Un gusto estar de nuevo aquí. Yo creo que usted no necesita introducción en el país, en el mundo de la arquitectura. Entonces, yo quisiera preguntarle, he estado aquí ya 14 años, he vivido aquí, he experimentado muy de cerca su diseño. Cada día le veo más cosas, hasta en este momento descubro esquinas secretas, un conjunto de piedras, cosas que al principio no noté tanto, pero ya estar uno aquí, descubrí una relación muy orgánica y muy de la naturaleza en este lugar. Quisiera que me explicara qué fue lo que lo motivó a hacer este diseño así, particularmente en su sitio, con los diseños que al principio uno pensaría que son imponentes y con el tiempo se van asimilando dentro de la zona donde fue ubicada esta casa. En realidad mis diseños siempre nacen de un sentimiento, de una emoción de un ser que necesita un espacio especial, en este caso era el señor Peacock, y el venir a conocer el sitio fue una sensación que me tocó todos los sentimientos, todas las emociones desde el primer momento, y sentir que podía hacer un proyecto que naciera de la naturaleza misma era un gran reto. Un gran reto que con el tiempo se convirtió casi en una obsesión. Porque era poner en mis manos un proyecto de mucha envergadura, pero por otro lado con una libertad que se me dio, en donde simplemente el señor Pico sintió confianza en mí, se dio cuenta. Él me lo declaró directamente, que él sentía que yo era el arquitecto que le iba a hacer su sueño realidad. Y es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad en donde yo dije, tengo que beber de la naturaleza, unirme de la naturaleza, ser parte de ella para poder sentir que la casa nace como quien echa agua y simplemente comienza a nacer y se convierte en un árbol más, se convierte en una piedra más, se convierte en un espacio que además de poderlo habitar, de poderlo sentir por dentro, proteja al ser humano que va a vivir en él. ¿Por qué orgánico? Porque todo lo que nos rodea es orgánico. Hay un río, hay árboles que se mueven con el viento, hay un movimiento general de sensación de las nubes en el espacio. Hay una sensación simplemente de dinámica continua que la casa no podía perder. Entonces ese ritmo yo tenía que meterlo en un espacio en donde la persona
que pudiera caminar por estos rumbos dentro de la casa, sintiera que estaba caminando por un bosque, por la orilla de un río, por el agua, sintiendo que es parte del mismo cielo, de la misma agua. Lo orgánico significa formas inspiradas incluso en un árbol, pero también en la forma humana. Definitivamente somos parte de la naturaleza. Sangre que corre por nuestras venas, en las casas que yo pretendo que estén vivas, yo necesito que se sientan que respiran, que tienen ojos, que tienen boca, que tienen tacto, que pueden tocar a las personas que lo habitan. Y eso también es lo orgánico. Es ese abrazo cálido que siente el habitante, en donde su espacio le dice, aquí te estoy abrigando. Don Rolando, algo que me llamó mucho la atención cuando vine aquí en todas las ocasiones, bueno, hasta ahora todavía me llama mucho la atención, muchos los han llamado los discos, las sombrillas, los hongos, es para mí algo que predomina el diseño, es algo que al principio lo consideré no frívolo, pero como un diseño particularmente el hongo grande, o a mí me encanta también decirlos que son como oídos hacia el universo, y obviamente pues el agua entra por ellos y sale abajo a las piscinas. Estos diseños los considero algo muy inusual hasta que se me iluminó un poco, y tal vez estoy equivocado en la interpretación. Veo el hongo, el disco, el oído, la sombrilla, como el macho, como el masculino. Y veo la segunda, sombrilla, hongo, lo que sea, como lo femenino. ¿Por qué? La madre en los humanos es la que cuida, la que engendra y la que mantiene a la prole. Y veo que de la sombrilla que está a la entrada, que es más pequeña, alberga la estructura. Tiene la escalera, tiene los cuartos saliendo, tiene las plataformas, donde uno camina, accesa a los dormitorios, las escaleras, como una madre. Y el padre, el masculino, lo veo solo, como generalmente es el padre, es el que domina, pero lo veo como el individuo que está sin tocar ninguna estructura. ¿Hay algo de cierto en eso? Yo diría que en toda creación, las interpretaciones son abiertas a quien las mire y como las sienta. En realidad nunca fue la intención de hacer ni un macho ni una hembra. La intención fue sentir este gran paraguas como los grandes brazos que se abrían al cielo para traer toda esa energía positiva del firmamento y transformarla en energía que se uniera al agua para que realmente fluyera como debe fluir la energía. El hongo más pequeño, y digo hongos porque para mí siempre ha sido hongos, porque están inspirados precisamente en hongos que vi la primera vez que vine aquí, a la orilla del río, debajo de un tronco podrido, y vi los hongos y me inspiraron para poder hacer unos hongos. Sin embargo, los hongos no son de los hongos típicos que cubren hacia abajo, sino de los hongos típicos que abren hacia arriba, como los brazos extendidos diciendo, aquí estoy abierto a la luz, al aire, al esplendor, pero protegiendo de la gran energía que me puede hacer daño. De hecho aquí podemos sentir ese aire fresco que hace que esos brazos abiertos
el aire circule por abajo, lo traiga, lo recibe el segundo paraguas y lo envuelve en la escalera espiral que lleva a los dormitorios. ¿Por qué el paraguas es más pequeño? Yo no diría, a veces hay parejas en donde la mujer es más grande que el hombre, la mujer es más fuerte que el hombre, entonces yo no lo pondría como femenino o masculino, para mí ambos sexos tienen la misma fuerza. Eso fue la intención de que el paraguas pequeño estuviera más cercano a donde la persona baja sus dormitorios, a donde se levanta en la mañana y está un poquito más somnoliento, un poquito más sudoroso, un poquito más caliente, digamos más cálido viniendo de los dormitorios. Necesita más protección, en la noche lo mismo. Cuando se abre al sol en la tarde, se abre hacia el paisaje, se abre hacia los árboles, entonces es un juego entre este movimiento y se devuelve otra vez, es como una maca. Una energía que viene y que va, la energía que viene y que va, la energía que viene y que va, y que se devuelve hacia el otro lado. Las metas importantes en el proceso de este proyecto fue el haber tomado conciencia que aquí no podía haber fronteras en el exterior y en el interior, entre uno y el otro. Tenían que abrazarse como una sola cosa. De ahí salen estos espacios que unen el espacio cerrado con el espacio abierto. Son espacios semiabiertos, que a final de cuentas son las articulaciones para que el individuo sienta libertad. Es una parte, una palabra básica que yo traté de utilizar, pero totalmente materializada aquí en este diseño. ¿Por qué? Porque si hay tanta maravilla, tanto movimiento, tanto árbol, tanto movimiento incluso de la topografía, la casa tenía que sentir esa libertad. Y la persona que la habitara tenía que sentir que podía patinar, cantar, bailar, tirarse al suelo, tirarse al agua, con una libertad total, lejos del mundanal ruido, como se dice normalmente. Y ahí es donde se vuelve una criatura que sigue siendo, de alguna manera, antes dije, un bebé, una criatura, sigue siendo inocente. Para mí esta casa, por más que pasen los años, sigue siendo una criatura que está viva y sigue inocente. Porque se abre a la naturaleza, se abre al ser humano que la habita y está ahí latente, está presente. Aunque pasen los años, y haya estado ciertos años incluso sin ser habitada, sigue estando viva. Ella misma se mantuvo alimentándose a sí misma con su energía. ¿Por qué? Porque la piedra de su alrededor se sacó del mismo sitio. O sea, eso mismo que crea el espacio donde está sentada, está en las paredes. El mismo concreto que fue con lo que se construyó todas sus paredes, todos sus techos, todas sus estructuras, parte de esa arena salió de aquí, parte de ese material salió de aquí. Aquí fue donde se hizo, donde se fundió, y se convirtió, como quien dice, material, no te estás yendo de aquí, te estás quedando ahora transformado en otra cosa, pero sigues aquí. Eso lo considero muy real, porque siempre cualquier consideración de otra adición o construcción en toda la propiedad, pienso que el material predominante va a ser la piedra. Pero pasando a preguntarle algo que tal vez no compartes, Albert Einstein
tuvo su obra maestra cuando fue un hombre joven. Y posteriormente, su momento de iluminación, de afectación al ser humano, lo hizo cuando fue joven. Yo considero que esta es su obra maestra. Conozco su arquitectura, pero lo que usted creó aquí en diseño es único. Y las otras, los otros diseños que usted ha hecho no siguen este patrón. Entonces, le hago la pregunta, ¿es esta su obra maestra? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque para mí la pasión que yo pongo en cada proyecto, la pasión que yo pongo en cada reto, en cada aventura, me considero una aventura, una exploración, un campo nuevo, que definitivamente este sitio es único, el cliente era único y el proyecto considero que es único. Este sitio nunca en los años que he tenido de exploración, de búsqueda y de diseño, me ha tocado un sitio como este. Eso lo tengo que aceptar. Ahora, obra maestra o no, yo no sé si una obra mía podría considerarse obra maestra. Yo trato de que cada paso, cada contacto que tengo con los alumnos, cada exploración que hago, de alguna manera mi reto es que sea una obra maestra. No que me crea maestro, pero sí considero que todos debemos apuntar a eso. Que esto es único, como se dice en inglés, unique, sí, sí lo es. Que fue una experiencia que podríamos decir que es tal vez, una experiencia, un tal vez casi muy, muy, muy que sí, una experiencia única en la vida. Sí, yo estoy consciente que muchos arquitectos, diseñadores, hubieran dado lo que fuera por tener la oportunidad de diseñar un proyecto como este. Entonces, creo que eso responde la pregunta de alguna manera, pero por otro lado, la pasión que yo pongo es igual en cualquier otro proyecto, nada más que, como los hijos, ningún hijo es igual, ningún hijo tiene las mismas condiciones, ningún hijo nace de la misma manera, sus células son diferentes. Este sitio es único, el proyecto era único, el dueño era único, y yo en ese momento estaba lleno de una alegría que mantengo y espero poderlo mantener hasta que llegue al final de mi vida. Porque esto sí, acepto que fue un estímulo muy grande. Yo estaba muy joven, fue un reto muy grande para una carrera que apenas llevaba 10, 12 años, y poner en manos un proyecto de este calibre, en donde se me daba libertad a hacer lo que yo quisiera, como yo quisiera, era un reto muy grande, porque era poner en responsabilidad de algo que realmente, después de una inversión tan grande, respondiera a las aspiraciones de quien la iba a usar. Yo soy el socio principal de esta propiedad, pero nunca me he considerado el dueño, y le voy a decir por qué. Yo creo que usted menciona mucho a don Harold, y estoy de acuerdo que fue algo que él pidió que se lo hicieran sin especificar. Considero que transcende la limitación de lo personal. ¿Por qué? Yo creo que es un diseño que con cuidado y protección, mantenimiento, se puede durar varios cientos de años. Porque la construcción es sólida, no hay un solo bloque, no hay un solo material hueco, todo es cemento sólido con piedra, que es inmovible. Entonces pienso que esto va a ser un mensaje para varias generaciones que nos van a seguir, los hijos de los hijos,
y tal vez que dure 8, 9, 10 generaciones, enseñando que es posible tener estructuras que sean en simbiosis con el ambiente, sin necesidad de mover el ambiente o destruirlo o cambiarlo. Esta casa significa algo que es una lección, entonces lo considero que puede ser una forma de educar a otros que se puede vivir en paz con la naturaleza, en unidad, o en oneness, como dicen en inglés, ser un solo ser. Veo que no tiene dueño y obviamente fue construido por su ayuda y diseño y por otros que ya han pasado a mejor vida, pero todavía este lugar da algo a la humanidad. Carlos, este proyecto está diseñado de acuerdo, como producto de una petición de una persona específica. Pero yo no hago un molde para una persona en donde el asunto faraónico se vuelve obsoleto y perdido cuando la persona se va. Este proyecto está hecho sin tiempo, sin ligarse en ningún momento, ni a ninguna época, ni a ninguna corriente, como se dice ahora, que aborrezco esa palabra de corrientes. Yo creo en que lo que debe ser es la búsqueda de lo espiritual, en el sentido de la paz, de la armonía, de la estabilidad. Para mí eso es el respeto hacia la energía del planeta, eso es el respeto hacia las corrientes lógicas del balance. Y por otro lado, siempre diseño, y este ejemplo es un ejemplo claro, no importa qué tipo de persona, no importa quién llegue a habitar aquí ahora, dentro de 50 años, o dentro de 100 o 500, si es que sobreviviera, que al ser concreto debería sobrevivir. Creo que cualquier ser humano que tenga sentimientos y que tenga emociones se va a sentir cómodo aquí. Y no es por creerme gran cosa, es porque yo le doy un énfasis muy fuerte a lo que son la experiencia humana, el sentimiento y la emoción humana. A mis alumnos siempre les digo, ustedes tienen que averiguar primero cuál es el sentir de la persona profundamente en su corazón. Pero ese corazón tiene que además cumplir todas las necesidades como ser humano, de cualquier ser humano. El que no diga que tiene sentimientos está mintiendo. Que unos los demuestran más que otros es otra cosa. Pero el sentimiento y la gente que expresa mucho lo que está sintiendo, que expresa mucho lo que ve, lo que mira, lo que siente. Hay otros que simplemente se quedan totalmente inmutables, pero por dentro anda la alegría o por dentro anda la emoción y no dicen absolutamente nada. Por dentro está la evolución. ¿Por qué? Porque son seres vivos, porque son seres humanos. Esta casa está hecha para sentir, para tocar, para sentir el aire, para sentir la piedra, las texturas, el juego de la luz. Hace un rato la luz estaba entrando de este lado, en el momento de la mañana estaba entrando del otro lado. Eso es vida, eso es movimiento. Esté la persona misma, primera, que ya no está. Bueno, muy bien, hay otros, estamos nosotros aquí. Estás vos aquí. Las personas que has traído simplemente son personas que vienen y sienten este espacio. No supieron ni por qué se hizo, ni para quién se hizo. Eso no importa. Lo que importa es que está aquí. Y que el espacio está vivo. Y que espero, de alguna manera, y es mi esperanza, y creo que es tu principal esperanza, de que muchas personas puedan disfrutar profundamente de este espacio. Nutrirse de él. Alimentarse, sentirse que están vivas. Sentirse que hay un espacio que los hace sentir diferentes. Que cuando vienen aquí, se alimentan y salen enriquecidos. Esa fue mi intención y creo que eso sigue siendo así. Pues lo logró, en eso sí soy testigo. Y creo que ahí, yo soy capitán de velero, amo el océano, pero ya me retiré de él. Es un elemento muy movible, pero ¿por qué le menciono el océano? Por el agua. Los ríos todos corren al océano, eventualmente. Dos de mis cosas favoritas sobre la tierra son las cataratas y las nacientes de agua. Además de la catarata increíble que tiene este lugar, hay un elemento que le quiero hacer una pregunta. La casa fue construida sobre un
una naciente de agua que no se pudo parar. Me imagino, por verla y estudiarla, que se hicieron intentos para parar que brotara el agua, y específicamente el agua brota debajo de la casa. Se conoce el lugar, yo también lo conozco muy bien. Pienso que eso fue muy importante, porque primero me imagino que lo trataron de controlar, pero es imposible. Una naciente de agua es una naciente de agua, y se controló dándole una salida. Pero eso es algo que impresiona mucho a la gente aquí también, que debajo de esta casa brota agua, como brota en la catarata menor al lado, es como una naciente de agua. Y la naciente de agua es de donde el agua sale de las profundidades y busca salir, y esta casa lo incorporó como parte de su diseño. Quiero que me explique qué fue la sorpresa de la naciente. Bueno, en realidad la naciente de agua, con un terreno como este, que es básicamente pétreo, el asunto era que mientras estaba construyendo las cimentaciones y los grandes agujeros, hoyos que hubo que hacer para poder cimentar, dice, llenan de agua y hay que bombear el agua para poder sacarla. Pero por otro lado, yo estaba totalmente consciente que las aguas freáticas, que son las que vienen de las partes altas de la colina, como aquella que está allá, siguen pasando por debajo de la casa. En ese sentido no había ningún miedo. ¿Por qué? Porque la casa iba a estar hecha de puro concreto armado, totalidad, la piedra, todos los elementos, el mismo subsuelo está hecho de piedra, por lo tanto no se iba a desgastar por debajo. Pero básicamente el problema fue en un momento dado en donde los hoyos estaban abiertos y había que sacar agua cuando se llenaban de agua. Pero de ahí en fuera no hubo ningún problema, porque más bien, ¿qué era lo que yo quería? Lo que yo quería era que el agua sintiera que todo el tiempo estaba, no llorando porque se siente triste, es un lloro alegre, un lloro de lavar la cara, es un lloro de nutrir, como el agua, como la lluvia nutre a la raíz de un... ¿no? Para mí estos son como árboles de concreto que nacieron, una estructura que emerge y se alimenta de la misma agua, porque el agua, no solo el agua que pasa por debajo, sino el agua que se desvía y se hace partícipe, bañándola todo el tiempo. Hay una cosa importante, el aire es intangible y sin embargo es parte del espacio, aquí estoy y lo siento cuando me muevo. El agua se ve y se siente fluir, pero también hay una cosa importante que es como la luz, el sonido. Este espacio, sin el sonido de la atmósfera que yo tengo alrededor, de la naturaleza que yo tengo alrededor, ¿cuáles son los sonidos? Las hojas donde se mueven, el agua cuando fluye, se aumenta con el agua cayendo de las cascadas que se hicieron adicionales para que el agua cayera y sonara sin ser ofensiva. Esos sonidos se vuelven parte de la caricia que le dan al individuo para que lo arrullen cuando llega la noche y para que lo hagan sentir acompañado durante el día. El sonido es un elemento más, como es la piedra, como es el piso, como es una planta. La estructura ahora no se va a variar, no se va a cambiar, no se va a tocar una sola piedra, y yo velo por lo vegetal que está creciendo en ella, para que siga creciendo y forme parte. La remodelación que se pueda llevar a cabo es poniéndole un poco de materiales más actuales. Y pienso que como el techo de esta casa es cemento, reforzado, concreto, lo que quiero es hacer un jardín, como los hay ahora en muchos lugares. Hay materiales especiales para eso. Quiero cubrir el jardín e incorporar lo vegetal, el ambiente como parte de su techo, que lo va a ayudar inclusive más a formar parte de su contorno natural. ¿Qué le parece? Y la pregunta sería es,
¿qué cambios adicionales a ese haría usted a esta casa para modernizar los sistemas y hacerla aún más sostenible? Yo no llamaría ni modernizarla ni ¿cuál fue la palabra que usaste? Remodelarla. Yo hablaría de hacerla respirar de nuevo. Creo que el espacio arquitectónico básico es el concreto que la envuelve y la piedra. Siento que más que eso fueron materiales específicos que se usaron, como el piso, que se hizo en una fabriquita muy, muy casera, y que por ser algo que el dueño estaba haciendo y fabricando, pues él lo quería usar. Entonces yo simplemente me fui a buscar un modelo, un módulo que fuera lo más sencillo posible, para poder, en color gris neutro, para que pudiera ir con el espacio. Han pasado muchos años. Yo considero y siempre consideré que no era un material muy duradero, que no era un material que iba a durar por siempre. Pero por otro lado, también siempre sentí la posibilidad de que podía, sí creo que es delicado el asunto para no cambiarle el alma. En todo el entorno en donde estamos, si uno lo mira para todo lado, todo es gris. ¿Por qué es gris? Porque el color gris es neutro y permite que el principal danzarín, el principal elemento que está danzando como prima bailarina, es el verde que nos está acompañando. Todo este gris, toda esta neutralidad, lo que hace es reforzar toda esa maravilla para que esto sea neutro y podamos sentir ese verde que nos besa. Yo siento que eso debería mantenerse, el color gris, porque hay una... ¿El color a dónde está? El color está en el cambio de la luz, como dije antes. El color está en los diferentes momentos del día. El reflejo del mismo verde de la naturaleza con el sol hace que el concreto tome diferentes tonalidades. Y eso hace que la vida se sienta permanentemente alegre. No es como que hoy lo pinto de verde, mañana es morado y mañana es celeste para estar con la moda. No, yo creo que hay una neutralidad que tiene una razón de ser. Bueno, yo creo que eso lo comparto, porque en un momento dado esta casa fue pintada de negro y, como usted ve, todos los colores grises se restauraron o se incorporaron, porque el cemento fue pintado de un color que yo no comparto. No pertenecía. Y ahora todos los espacios pintados originalmente fueron cambiados al gris. Y solo falta interiores, pero el interior sí, ya eso es algo personal, en que quiero incorporar la piedra adentro y no el material como alfombra ni nada de eso. Quiero ir manteniéndolo con colores que van acorde con el contorno, además de que aquí hay una reserva muy grande de una cantera de piedra que se puede sacar mucho material. ¿Piensa que eso sí es necesario? Bueno, primero que todo, tocando un tema importantísimo, jamás fue mi idea poner una alfombra ni en este clima ni en un proyecto como este, jamás. Eso fue una cosa personal, que él se emocionó, que él quiso, y ya yo ahí como diseñador, yo no podía ponerme en contra porque ya estábamos en el último toque de la casa. Y menos una alfombra de un grueso increíblemente grande en donde no viene al caso en un clima como este. El color negro tampoco, y sin embargo él estaba emocionado. No sé por qué le emocionó tanto el pintar ciertas cosas negras, no lo sé. Él ahí, era su casa, era su dueño. Claro. Pero por otro lado, volviendo al tema de las terrazas, toda esta casa, al ser concreto, si se nota muy claramente, todo está en superficies horizontales, a excepción de los paraguas, que son recipientes que reciben el agua y la llevan hacia las piscinas. Todas esas losas superiores están hechas con la posibilidad de que uno se pudiera subir y tener un mirador hacia todo alrededor, que es maravilloso. Si eso hoy en día se convirtiera, para mí el ideal es verlo desde la loma y que esta casa se perdiera con el espacio verde. Que se termine de integrar, como lo dije hace un rato, que se convierta en parte del bosque, en parte de ese musgo que crece natural con la lluvia, con la humedad de las épocas lluviosas. Y eso sería hacer un jardín arriba. Es
es decirle, ya terminaste de mimetizarte, de ser parte de este espacio, y casa, te convertiste en una semilla más que está creyendo cada día, que es más verde, y no solo creyendo, sino que está sintiendo como su pelo que crece, como su energía que crece, y se vuelve además un jardín arriba, va todavía a refrescar mucho más que el gran refrescamiento que hay en este momento. Pero sí sería maravilloso el hecho de sentir que ese verde de todas esas arboledas, cuando uno se sube arriba, que uno está parado casi encima de los árboles. Eso me parece maravilloso. Creo que sí es un trabajo minuciosamente delicado que debe hacerse con mucha seriedad, porque esto puede traer humedades muy, muy fuertes a nivel de lo que es el concreto. Pero es totalmente factible en este momento que estamos viviendo. Eso no era factible en el año 83 cuando están casados. Entonces eso le puede dar un aumento en su calidad de vida natural, ¿verdad? El respeto a lo ecológico. Yo estoy consciente que ahí hay cocodrilos, yo estoy consciente que hay insectos, yo estoy consciente que hay, y siempre lo estuvimos. Uh-huh. Y son parte de esta casa. Hace un rato fui al baño y había 3 arañitas y del otro lado pasé una, ¿verdad? La ranita que estaba brincando por allá. Eso es parte de la belleza. De alguna manera la arquitectura que se mete en un sitio como este, el intruso es el ser humano, no es el ser vivo que está habitando ahí en su hábitat natural. Entonces la idea de esta casa era que de alguna manera el ser humano estuviera también en su hábitat natural, que con el tiempo se ha transformado en cosas que realmente no son espacios que juegan armónicamente con la naturaleza. Este espacio sí. Hay algo que no se nota del diseño, particularmente ahora en la estación seca. Esta casa, durante los 14 años que he estado viniendo y pasando pedidos cortos, un día, semanas, produjo un evento único. Y ese evento único se lo voy a describir porque fue impresionante. Una tormenta muy fuerte, una noche, estaba solo. Rayos cayeron entre 30 y 40 alrededor de un círculo de 2-3 kilómetros. Fue impresionante. El agua no se veía más allá de 2 metros. Pero ahí fui donde conocí la magia incorporada en el diseño, que no se ve. Todos los techos tienen su salida de agua como una fuente. Obvio que los hongos y las sombrillas producen la captación del agua hacia las piscinas, hacia los espejos que tiene, pero todos los techos y todos los lugares tenían chorros de agua fuertes porque la cantidad de agua fue inmensa la que cayó y fue impresionante. Entonces me trajo algo en mente que tal vez lo va a sorprender, es una casa danzante. Danza y baila con la lluvia y el agua. Y he considerado como parte de, digamos, finalizar su belleza y no esperar un día, que a mí en 14 años solo me tocó uno, donde ver todo su esplendor del agua, incorporar eso por gravedad para no tener que usar energía y hacerla circular cuando uno desee verla danzar con la naturaleza y con la lluvia y con el agua. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Hoy en día inclusive, así como aquí hice circular el agua desviando el río arriba y haciéndola caer en diferentes pozos, pasar y sentir, hay una cascada por allá, hay una caída por acá. Todas esas caídas que estaba mencionando en los techos de esta casa
están hechos para que el agua que se acumulaba se sintiera por la persona que está dentro del espacio. Definitivamente considero que, hablando de danza, soy un gran admirador de la danza porque considero en sí que los seres humanos, aunque no estamos danzando, es una danza, la danza de la vida. Es una poesía que se mueve, que vibra, que armoniza, que simplemente se como las olas, una lancha en las olas que se mueve. Esta casa tiene ese movimiento que uno la ve muy estática y para mí tiene un gran movimiento, un movimiento que me hace girar alrededor de todas las formas orgánicas. Y una de las formas que le va a dar más energía, a esta, entre más agua moviéndose haya, más vida va a tener. Porque esta casa está nutrida por agua, es su esencia, y entre más agua haya, más feliz va a estar. Yo siento que las casas tienen vida, y cuando se les da más felicidad, porque es el elemento que las va a hacer sentir mejor, más valiosas, ellas mismas se sienten más, como decimos en Costa Rica, están en su charco. Esta casa, el charco de esta casa es el agua. Es su esencia. Y si esa agua puede estar en movimiento todo el tiempo, es simplemente una maravilla. En este espacio abierto, poder ver que caiga el agua aquí, poder ver que cae el agua por allá, poder ver que el agua, además, es un refrescamiento realmente grande. Tenemos que tomar en cuenta que aquí el calor a veces es excesivo. Y sin embargo, en esta casa, del tiempo que yo estuve aquí, de las veces que he venido, un calor es excesivo, desesperante, como cuando salgo a campo abierto afuera antes de llegar aquí, aquí no se siente. Aquí no se siente y el agua ayudaría a que todavía fuera más. Es un aire acondicionado natural que hace que el individuo se sienta en ese. Yo insisto que el cielo es nuestra cobertura, nuestra piel de arriba. Y ese cielo es símbolo de lluvia, es símbolo de agua que se recicla, que vuelve hacia arriba y vuelve a caer. De alguna manera, entre más agua caiga, Carlos, maravilla. Muchas gracias y quiero agradecerle su viaje y su esfuerzo en presentar este diseño magnífico que usted hizo hace muchos años atrás y consolidarlo para futuras generaciones. Espero que esta entrevista dure más que nosotros para mandar un mensaje en que así se puede construir, amigable con la naturaleza. Y considero que el elemento usado aquí, el cemento, es un elemento realmente ambiental, ecológico, porque si esta casa puede durar 200, 300, 400 años, no necesita renovarse. En cambio, los otros materiales, su vida útil es limitada. Aquí no le veo un límite a esa vida útil, porque no se desgasta, sino que va a envejecer como la piedra, que no le afecta tanto el tiempo. Entonces, lo felicito por este diseño. Nos une una amistad ahora y esperemos que de aquí en adelante se hagan los cambios que la casa necesita, como usted dijo, para hacerla finalizar su armonía, su incorporación dentro de su contorno natural. Yo creo que es importante. Es importante darle esa alegría. De alguna manera la casa tiene un cierto brillo que se ha tratado de limpiando ciertas partes, ciertas cosas, pero ese brillo todavía está como cuando uno va donde el dentista le dice, púlame mis dientecitos, ¿verdad? Ese brillo tiene que volver a salir, esa felicidad, esa sonrisa tiene que volver a salir. Ya se va viendo. Y es importante que la persona que llegue aquí, insisto, se pueda sentir que se lleva algo enriquecido en su vida. Los hongos, la verdad es que esos hongos yo los llevo en el corazón y seguirán creciendo por siempre porque son un estímulo para mi vida, para mi carrera, para todo. Mil gracias, Pablo. Mil gracias a ti por haberme visitado en su diseño, en su casa y siempre es bienvenido. Muchas gracias.